noticias reales. Bueno, estamos aquí de regreso, señores. Señores, un tema muy importante que yo siempre he dicho, que ya que los hombres no pueden gobernar, que, go que gobiernen las mujeres, por ejemplo, que, que ya que los hombres no sabemos gobernar, entonces que gobiernen las mujeres, eso es un, algo jocoso, señores. Pero bueno, señores, las mujeres dominicanas, nosotros tenemos que ser orgullosos de que mujeres, como lo fue Farriera Fur, como es Farriera Fur, una gran senadora, hoy ocupa el cargo de ministra de Interior y Policía. Un gran reto como mujer, pero yo sé que esa mujer, con ese temple, con esa defensa que siempre ha tenido a favor del pueblo. Hola, fue una defensora del pueblo durante su periodo como diputada y también como senadora de nuestro país. Farera Ford va a hacer una excelente gestión en el ministerio, igual que la, como la hizo Chubas que también hay que darle su reconocimiento. Y va a seguir el plan de llevar a una policía como el presidente quiere, Luis Abinader. ¿Eh? Los avances se van a lograr. Porque todo no es de la noche a la mañana. Es como te estoy diciendo ahorita, la gente quiere que le resuelvan de una vez. ¿eh? Hay que esperar que el trabajo vaya concluyendo en cada facciones. ¿Mm? ¿Qué te va a decir, Omar? ¿Usted está en, usted está en contra de Farid Full? No, no, estoy a favor, una mujer la hace. ...un papel fundamental... ...y son las más organizadas... ...claro, exactamente... Entonces ...nosotros apostamos... ...a que Farid Fur ...va a ser... ...una excelentísima ministra... ...de Interior y Policía... ...nosotros confiamos... ...en su profesionalidad... ...su carácter... ...como la hemos visto en diferentes... Eh, ...ocasiones defendiendo... ...el pueblo dominicano y así mismo... ...va a defender, lo único que le vamos a pedir... Le vamos a pedir a esa gran mujer, Fariera Fur, ¿eh? mano dura con los delincuentes. Mano dura con los delincuentes. Olvídese de aquellos que se llaman ser defensores o que defienden a los delincuentes. Vamos a ser mano dura con los delincuentes, que aquí hay que respetarse. Aquí la sociedad no aguanta más. Algo yo decía ahorita, en el asunto de, de los atracos, era cosa. ¿Por qué? ¿Por qué atraca? Porque caen preso y ahorita lo sueltan. ¿Ya? Entonces hay que hacer una ley, ya que el presidente está hablando de modificar la constitución de la República Dominicana, que en la modificación de esa ley vamos a poner el código penal y todo ese asunto de robo más estricta, más 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 fuerte, más más candente para que la delincuencia pueda tenerle miedo cuando haga o cometa un delito de esta magnitud, de una magnitud de robo que eso se ve diario sin... oye la gente atraca hasta sin pistola. Y ¿Sí? claro, delincuente atraca hasta sin pistola. Se mete la mano ahí, ¿tú qué que tienen hasta no, con usted Creo que no tienen miedo en caer preso porque saben que van a salir de una vez. Entonces hay que, en esa ley que el presidente Luis Abinader, la constitución de la República Dominicana, modificarla. Entonces también yo creo que aprovechen eh, Farid y Raful y haga eh, alguna sugerencia sobre esta parte. Así que yo, personalmente, entiendo que el presidente eh, quiere tener eh, quiere eh, bajar la nómina de diputados, también de senadores. No, de senadores de también. Pero eh, también de alcaldes tiene que hacerlo también. Y también de regidores también. tiene que tiene que bajarle. Y eh, eh, eh. sí, porque los regidores quieren ganar mayor cuarto. ¿Tú crees que si sí? Él lo está haciendo es porque el, el gobierno se ve muy apretado por... No, no, porque es que realmente aquí tenemos muchos diputados. Bueno, eso sí es verdad. No tenemos... tenemos muchos diputados y además los diputados, la mayoría, lamentablemente... Ave María. Porque si fueran a defender el pueblo. Si ellos fueran a defender el pueblo, que los, que los hospitales sean públicos, que no hubiera ¿Eh? ¿Tú crees que no están haciendo muy buen trabajo los diputados? No, es que el diputado no hace un buen trabajo, porque yo lo que pasa es que el diputado presenta leyes, modificaciones, que se cero juzca, que es prohibido tirar una foto. Eso es lo que hacen los diputados. Pero vete donde el pueblo está pasando hambre, la comida. ¿Eh? La mora que te ponen. ¿Mm? Que si tú coges un préstamo mañana, tienes que, si lo dejas de pagar mañana, tienes que pagar lo más caro el préstamo. ¿Eh? Los hospitales. Entonces, los seguros, las pensiones, que tú trabajas. Entonces, eso es lo que tienen que estar los diputados. Todo sabe muy bien. Trabajando por el pueblo. Ahora yo te voy a lanzar fuego ya que tú estás hablando Pero habla, tú tienes miedo, no quedan para el minuto. Ah, tú Hay... no has hablado hoy aquí, hoy. Tú es que tienes miedo, Hay... porque crees que te van a cerrar el programa. Hay algunos que piensan que el presidente se va a aprovechar de esa. Bueno, vamos a decir. Que Él nos va a aprovechar porque el presidente son cuatro años más y ya, ya. Ya cumplió su ocho periodos en el país gobernando. Ya no va a gobernar más. En el... Lo que tú quieres. Lo que están pensando algunos. Uh -huh. Y se ha hablado en varias entrevistas que a él le conviene de cierta forma si se baja lo diputados porque hay algunos partidos que están en desacuerdo, no, no, muchachos, no, porque es que eso es que eso no es, es que eso va para, todo, para todos los partidos, para el PLD, para la Fuerza del Pueblo, para el PRM, para el PRD, eso va para todo el mundo, eso no es así, líder, eso no es así, ¿Para es? También. también para todo el mundo. Para todo el mundo, eso no es solamente para la para, para, para oposición. El punto es: si tú vas a quitar eh, algunos diputados, la cantidad que se va a poner de diputados tiene que ser la misma que otro partido, me imagino. Exacto. Mira, en otro orden, yo creo que es un llamado okay. al municipio de Santo Domingo Oeste. A las personas que por favor el camión pasa todos los días por su casa, no todos los días, dos o tres días a la semana, no debe de pasar. A los que tienen negocio y que le van y le ponen una funda de basura y no dicen nada, a los que permitan que la gente tire basura, señores, ustedes debemos todos colaborar. Con la limpieza del municipio Santo Domingo Oeste. Porque no es justo que un camión pase todos los días por la medida de La Palma, en la madrugada, en la noche, de día, a cualquier hora, y la gente permite que los que viven cerca vayan y saquen la basura y la ponen en la cera. Eso da pena. Señores, vamos, vamos a colaborar. Si usted es una gente que tiene una basura, dice: Mire, uh, uh, llévense su basura, venga, te en la noche. Pero el camión pasa en la mañana, los camiones están en las calles principales de madrugada a partir de las 4 de la mañana, y ya son las 7 de la noche, de las 7 de la mañana, perdón, y está la gente sacando basura. Sí, yo no lo he visto. ¿Eh? Qué mal, qué mala educación tiene la gente, o sea, y, no soy, y no la pagan. Porque si la apagaran, tú dijera. Dios mío, aunque eh, 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 debería haber una ley, para que... pero que hay una ley. Lo que pasa es que el que, 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 que el dominicano, si no tiene costumbre, no tiene, no tiene, no tiene orden, no tiene esa educación de que la basura pasa a tal hora, no la va a sacar, entonces. Para Tú es un trabajo de condicionar a toda la gente, de tú hablar, de educar a toda la gente, son de la noche a la mañana. Entonces, los malos son los negociantes que permiten que yo tenga un negocio ahí y venga y meter en una basura, yo lo agarro le digo, y le entro a palo, y de ahí tú no vas a poner basura, te me lleva tu basura, que los negociantes la ven a la palma, y de muchos lados tienen que actuar en favor de ellos mismos porque esa es la limpieza de usted, esa es la contaminación que le estamos dando a usted, a usted que le va a afectar, no a ellos, porque ellos la tienen ahí, y se van. Y usted permita que le tiren una basura frente a su negocio. Entonces, usted está colaborando con ellos. Lo primero que tienen que montar es a los dueños de un negocio porque le Porque le permite al ciudadano tirar la basura ahí. Yo tengo que parar gente. Y te, te voy a grabar y lo grabo. Y tiene que llevarse la basura nuevamente para su casa. Se la lleva. Yo, yo lo he hecho en Olimpo. Ahí en Olimpo, en la cancha de Olimpo. Yeah, en la cancha de Olimpo. La gente pasa, y yo, yo tengo que pararme y decir, oye, la basura, no, mire, llévesela. Lo estoy grabando, no se la va a llevar. Lo va a subir a las redes y van y se con su botella Muchas gracias por estar en sintonía a los que están, a los que no están también. Así que nos vemos el otro jueves con más contenido. Y mucha sorpresa más. Nuevo elenco.